tardes, bienvenidos compañeros a nuestra quinta sesión de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Para iniciar, vamos a iniciar con el pase de lista. Víctor Manuel, Víctor Samuel de la Torre Hernández. Gracias. Gustavo de Jesús Amar González. Sí, la tercera de la Torre Carvajal presente. Berta Elena Espinosa Martínez. Presente. Y José Antonio Becerra González. Presente. Le informo, presidente, que nos encontramos 4 de los 5 existiendo quórum para dar. Siendo las 4 con 10 minutos, sí. Damos inicio a nuestra comisión de desarrollo rural. Continuando con el orden del día, agotado el punto de registro de asistencia y declaración de quórum, el punto número 2 es propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, informe de avances de la Jefatura de Desarrollo Rural correspondiente al mes de marzo del año en curso. Punto número 4, asuntos relacionados con el proyecto de reempedrado de caminos rurales. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura. Quien esté de acuerdo en aprobar la orden del día, a favor de levantar su mano. Aprobado por el día. Perdón, omití dar la bienvenida a nuestra compañera María Imelda Franco Loza. Bienvenida. Continuando con el punto número 3, que es el informe de avances de la Jefatura de Desarrollo Rural correspondiente al mes de marzo. Ahora se va a integrar, ¿verdad? El doctor. ¿Podemos ver lo de los empleados? Sí. ¿Lo médico? Nos pasamos al punto número 4. Esa es la hoja de... Ok, entonces nos pasamos al punto número 5. Sí. Perdón, 4, que será todo relacionado con el proyecto de reempedrado de caminos rurales. Nada más el reempedrado. Nosotros pagamos los
los beneficiarios ponen una interpretar la piedra, que se terminó el rancho y la piedra. Entonces aquí no se va a la mano. Entonces la mano de la mano. No hay.
continuación, que ahorita puedes. Le regalaron un lugar. ¿Dónde está la majada? La majada es acá para por el panteón, por ahí entras. ¿Sí? ¿Cómo? La majada. ¿La majada? Majada y majada, no lo había escuchado. La majada. Sí. Tenía pulque por allá. Ah. Yo nunca he ido al pulque. No, un amigo le dije. ¿Y cantas las papas? No, no, se tiene que poner pastelita. Cariño, sí. Vamos a comprender esto, ahí está. Los dos, ¿vale? De que se caliente el burro. Más o menos. Camino a la mina, con una longitud de 4.5 kilómetros,
Esto también se levanta para que tú quieras incluirlo en el Atlas. Perdón, ¿de la mina hacia dónde? De la mina entre carreteras, porque es una carretera San José de Gracia. ¡Ah, la otra mina! Sí. ¿Acá? Sí. Ah, es que la otra, sí, la mina, y la de Pegueros. Y hasta la Buenavista del Camino a los Estrados. Ahí donde está la Cruz de Caminos. Ya para la Cruz de Caminos. De la Cruz de Caminos, sí. hasta la carretera de San José de Gracia. Esa es por el periférico, por las aguilillas, se puede decir. Pero ¿cuál van a...? Ese camino se va a hablar el de la mina. ¿El camino Pinto? El conocido Pinto. La Cruz de Caminos. Ya se pagó. Eso recalentó. Ahorita le decimos a Miriam que ya no sé. Pero los de nosotros tienen que ser diferentes. No, pero que no vamos a ser hijos. Que usted diga el médico. Solamente que nos expliquen. Sí, no, ya. Ya, ya, ya. Vamos a conocer. El doctor no traía bien. Bien definido para que los aparatos vayan. Pero al fin y al cabo estos son de rehabilitarlos, ya están los caminos hechos. Sí. Ya hay plan, ya como. O sea, un camino nuevo, estoy de acuerdo, para que no estorbara la rueda, pero. Yo hablo en el camino de Pan Dulce como a Barranca de los Laureles. ¿Se construyó qué? Un bar. Un bar. Un bar. Sí. Y también, mira, para abreviar más, también sobre el camino de. ¿Esa no fue? De la bonita Saturna Arias, se construyeron también dos barcos. ¿Sí? ¿Con tubo? No, barcos. Ah, pero no le pusieron tubo ni nada. No, hay que pasar. Es un barco, nada más, es un terraplén de piedra con cemento. De piedra, de echar felizmente. Sí. Ahí está uno de los sí. Ahí está uno de los datos. Sí. Se participó también en una reunión en el Salón de Congreso del Estado sobre un foro de proyectos sustentables para el centro de las ciudades. Tres sauces, pero dos sauces de Muñoz acá, la verdad, coge hoja de la pilla.
Para el rodeado de San José, que atraviesa de la Tequilera hacia San José de Gracia. Es el camino que cruza desde aquí de la Mota, sí, hasta el rastro. Hasta el rastro, sí, se cual. Ahí hay una lateral, sí, que era un camino antiguo que partía y llegaba hasta Puerto Rico. Sí, yo lo conozco. Ese camino es en una parte lo suspendieron, lo cerraron los dueños. Sí. Y entonces ya se hizo el acuerdo que se va a hacer. Era un camino. Ya se levantó, ya se hizo el fotográfico, se marcó y se va, ya se incluye también en el camino. Ya no se va a rodear tanto desde el de caminos. Sí. 3 kilómetros y medio, mire. Sí. Pero lo que se va a abrir son 400 metros, el pedal se va a cerrar. Sí. También en el camino a la mina, es lo que estábamos hablando, de lo que decíamos, ese es 4 kilómetros y medio desde la cruz de caminos hasta acá. Ahí ese levantamiento que se está incluyendo porque estamos porque se rescate una parte aproximadamente unos 300 metros o 150 metros que una persona no tiene cerrado. Se tiene que rescatar, sí. Y es el camino real. Sí, por eso se tiene que rescatar. También, ya se hizo el levantamiento con ese río. También en el camino a San Pablo tuvimos un problema de que unas personas entraron, pues, a supuestamente invadir el derecho de vía del camino. Allá arriba. Sí, el camino. Allá arriba, sí, la madera arriba. Sí, un valor de agua de Verdún. Y según las escrituras de los colindantes, son dueños de parte del camino, pero ya hubo un acuerdo de que ellos están en respetar un derecho de vía que se les indica. Que se les indica. Entonces se hizo un levantamiento donde se está marcando la carpeta y la misión nos va a indicar que ¿qué dimensión es que ahí tiene carpeta asfáltica? Tiene carpeta asfáltica. Ya le mando a futuro para que pueda ser para una habilidad más amplia. Pero que ya la planeación nos indique si va a dar 20 metros o 18 o 14 o 4 metros. ¿Sí? También hay un levantamiento topográfico y un proyecto para hacer un puente en el Arroyo Colorado que estaría en Palo Dulce sobre el mismo camino de Palo Dulce a Guanajuato de Valladolid. Hay un arroyo que tiene un barro ya en malas condiciones y hay un proyecto para hacer un puente ahí. Mediante, ya está el acuerdo de participación 50% los beneficiarios y 50% del ayuntamiento. Rehabilitación de caminos, ahí sí pueden ver, en Palo Dulce ha estado trabajando mucho, en la Tuna de esos donde se ha estado atendiendo. ¿Sí? También fotografía de lo que se estuvo atendiendo. Asuntos varios. El camioncito, perdón, ¿eso no es del municipio, sí? Sí, no, este municipio es de desarrollo rural. Es del municipio. ¿Desarrollo rural no es del del estado? No, es que ese no lo conocía, por eso es un mismo raro, bueno. En 3 administraciones anteriores, desde 4 administraciones anteriores, hice un convenio mediante un programa que le llamaron Peso a Peso, el gobierno del estado y los ayuntamientos. Y en ese caso se compró, en ese tiempo se compró este camión, una retro, una motoconformadora y la excavadora. ¿La cuál excavadora? La excavadora que está parada. ¿La 2006? Sí. ¿La Comacho? La Comacho. Uy, hace bastante. Sí. Es un convenio. Se adquirieron esas máquinas en el programa Peso. El camioncito sigue trabajando, la red tiene un test perfecto y está en el taller. ¿De la bomba? Sí, la bomba de la bomba. Sí. Entre asuntos varios que atendieron precisamente a 210 ciudadanos para diferentes asuntos. En esto ha habido mucha información sobre las personas que están en los programas de apoyo del gobierno federal y también que preguntan por el Estado. El módulo de credenciales sobre los inventarios, se realizaron 12 trámites nuevos. Y 4 solicitudes de reimpresión. En esto, hacer notar que las credenciales es un acuerdo que hubo en la administración pasada del Estado, donde se cambió de credencial productor pecuario a credencial laboral alimentaria. Yo quisiera una preguntita: ¿cómo le hacen para los bordos acá? ¿A quién escogen para hacer ese bloque? No, tenemos solicitudes. Ajá. No tenemos la maquinaria. El gobierno del estado, yo vine aquí con el niño Chávez, el coordinador de la maquinaria del estado.
ve tus pendientes y avísame para prestarte maquinaria para vos. Sí, por eso. Pero ¿cómo le haces para beneficiar al...? No, la gente nos lleva la solicitud. Ajá. Y agarramos una zona, o sea, bajo zonas. Ajá. No es así a la sala como yo. No, por eso, así le haces. Sí. Primero esta zona, a ver quién está en esta zona, estos cinco. Empieza con esos cinco. Igual. Ese es un punto de su lugar, ¿sí? Cuando hay cambio de administración, pues siempre casi van las mismas personas que van a trabajar al inicio de la administración anterior. Sí, sí. Van 2080 veces. Sí. Entonces ya tenemos, por ejemplo, ese cambio de tiempo ahí. Ya saben que... A quiénes ya les apoyamos y quiénes nunca se gasta yo. Está bien eso. Sí. Por eso era mi pregunta, ¿cómo le hacen para apoyar? Porque sí, los bordos ganaderos es para tu rancho, para tu beneficio, ese no es comunitario. Sí. Pero ahí acuérdate que la maquinaria es del gobierno del estado y está la ganadera y están todos, y en las asambleas anuales, el gobierno del estado dijo que nos acercara con nosotros, y en coordinación con ellos vamos a hacer este. Sí, no, estoy de acuerdo. Pero por eso digo, ¿cómo le hacen ustedes para escoger a quien van a ser el bordo? El médico ya sabe quién es. Exactamente, ¿ya vieron? A todos los amigos. Pregunto, porque ahí se puede decir, ay, ya lo mismo, ya lo mismo, ya lo mismo. Entonces fíjate lo que dijo el médico, dijo la pura calidad, los mismos de diario van y meten las solicitudes y los apoyos, pero ya sabemos que ya les ayudamos a ellos, ahora vamos con otros, buena respuesta. Sí, incluso ahí excavadores que están para acá, llegó precisamente para eso. Para eso. Para eso era para los... Ese es 2006. Sí. Ese excavador. Sí. Es en concreto así, muy corto. No, pero está bien. Si está trabajando, se ven los caminos. Yo conozco todas las rancherías y demás. Y el que tiene muchas necesidades es ese del Ojo de Agua a San José de Gracia. Está horrible ese camino. Otro que deberían, que sí está creo metido, ahorita me llegó, el de la Lagosilla. También. ¿Es para allá? Feo. Sí. ¿Es este lado? ¿Se va? Bueno, está, sí, se va. Es la bajada, la Lagosilla. La bajada que queda por un lado, la Lagosilla queda por otro. Sí, son los que están aquí. Sí. Entre la actividad diversa también les mencionamos lo que diario son programas de caminos. Y ahí también pues, hicimos en esta ocasión, tenemos tres convenios, dos actas también de personas que solicitan por motivo de la seguridad, o mejor dicho, inseguridad de los bienes que se hay ahorita, que tienen mucho robo en sus ranchos. Sí. Solicitan que se pueden colocar puertas y colocar en cierta forma que sean muchos cantados para que no entre cualquier persona con los brazos armados. ¿Estamos hablando de los caminos vecinales? Sí, pero los caminos están de paso a paso, eso nunca se les permite. No se permite. Eso no. Son los caminos que permiten aquellos caminos que aunque son vecinales, pero llegan hasta un fin. Hasta un fin. No quieren salir. Exactamente. Eso se les permite. Una privada. Sí, sí. Se sí, parecen los vecinos, son 10-15 vecinos. Sí, se parecen los vecinos, no hay llaves. En el último de ellos. Sí. Entonces, ese camino sí le permitimos, decir, está bien, no sé, de acuerdo que la letra no se permite, pero sí dicen que sí, previo sí. Acuerdo, previo acuerdo de ellos, si es cierto, claro. Se les permite. Sí. Y también se hicieron convenios de ese tipo. Sí, eso sí es importante, la verdad. Pues yo veo que se está trabajando, ¿vale? Sí. Y Menda ya conoce el tema, y usted también, ¿cuál es la? Por el problema. Nomás, doctor, no sé si tiene el dato de cuánto va a ser el costo del metro cuadrado, 55 pesos. Nos va a estar explicado dónde se van a aplicar el dinero de los círculos en el. No, ya. Ah, ahorita los van a sentar en el acta. Está en la bajada, la cosilla, o sea, no se puede tener costo cada una, porque es bacheo, y el bacheo, no sabes cuántos son. Nomás voy a sentar en el costo. Nomás una sección de ley. Nomás. No se sabe. Lo que sí, por supuesto, que nosotros tenemos los 215 mil, y el metro va a ser 55 mil, y en ese momento que termine,
ustedes lo van a decir, Tambar, ¿y por qué vale 55 pesos el metro? También eso lo sabe el doctor, pero creo que pues, yo también puedo hacer ese comentario. Es desempedrar y volver a empedrar. Está bien. Es sin ningún problema, ya entendió. Buena chamba. Sí, es una chamba que me da. Listo. Nada más quedó autorización del proyecto reempedrado de caminos rurales con la cantidad de 216.950 en la partida 122. Las localidades beneficiadas pues va a ser La Majada, La Laborcillo, Judiago de la Tilla, Santa Cruz, Capilla de Guadalupe, El 5, El Cacalote y La Cruz. Y ya con un costo de 55 por venta. Sí. Es el Cacalote a La Cruz. Es el Cacalote a La Cruz. Y de San José de Gracia a al revés, está Podríamos de la Tía, Santa Cruz. ¿En el puse como estaban aquí? Sí, es que tiene una. Este es de La Majada a La Laborcillo. A La Laborcillo. Sí, así, La Majada a La Laborcillo. Sí, Podríamos de la Tía, Santa Cruz. Capilla Guadalupe, Guadalupe, sí. Sí, los sabía que me sí. Incluso que para ser más preciso ahí, donde dice a Santa Cruz. Es al crucero de la Santa Cruz. Sí. ¿Del Cacalote al no? No, de los de la Tías al crucero de la Santa Cruz. ¿Y no es el crucero de Santa Cruz ahí? Bueno, con el camino que va a Santa Cruz, de San José. Que ahí cruza Esperanza, la Santa Cruz, sí, la sí, sí. Van, y la otra queda las hormigas acá. Sí, el camino principal de la Santa Cruz es donde toca. Entonces el crucero que va a Santa Cruz, sí, la Santa Cruz. Sí, sí. Entonces, de Ojo de la Tías. Yo creo que la última vez que voy a ver. Y agotado el punto. ¿Y nomás que no se vea sí, de cerrar el punto urbano? No, todavía vamos al punto urbano. Ahorita agotar el punto número 4. Al punto número 5, que es punto urbano. Yo, oye, Mena, y usted, en la comunidad, es que no sé cómo llamarle, si es como una comunidad, no sé, enfrente, pasando la tequilera, adelantito a mano derecha. ¿Cuál de ellas? ¿Cómo se llama? ¿Cuál tequilera? Ah, tequilera Cristeros. ¿Te partió nuevo? ¿Te partió nuevo? Alma de medio. Ay, no, ¿cómo sufrió la gente? Ah, ya. Eso ya está en el ramo que ya te has metido. Sí, pero. ¿Le van a hacer caso? ¿Perdón? ¿Le van a hacer caso? Ya, está donde me traigo. ¿Monitorizamos? ¿Pero cuál? En la loma del medio, la que no me suena. Es el puro fraccionario. El puro enfrente. De la tequilera. ¿La tequilera? Adelantito, güey. Sí, ya. Sí. Es cierto que va autorizado el otro día. ¿Te va autorizado el excelente. No. 2080 metros cuadrados. ¿Y dentro de las callecitas? 2080 metros cuadrados, yo me recuerdo. ¿Lo que es? Sí. Es poco menos, como dice, se detalla. Bueno, vamos, sí, pero sí es en esa colonia, en esa comunidad. Sí, la Loma del Medio. No, no saben. Voy a investigar si se llama así, si es la guardia. Sí, estoy seguro. Yo también. Se está así como mal, pura tierra, feo. Pero hay en medio de casitas. No, 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 es que a mí me tocó ver el tipo de agua que sea poco grande. Voy a dejarle. Y no sé para qué van a empezar ni nada. Ya van a tratar los. Pues por eso. ¿Te acuerdas que por eso lo metieron en la semana pasada? Porque no se había el tiempo de lluvias. Estaba la ropa, estaba la ropa, estaba ya la. Por eso fue la premura de meterlo. Esa guitarra no tiene botes. No trae. Ah, sí. No trae ningún nombre. Y me voy a empezar. Estoy seguro. Por eso es. Y me dijo, muchas gracias. Entonces ya no voy a anotar aquí. No, no, eso es de este. Ya nada más abonar un poco los comentarios de Arreglo de Caminos y para no ser como propaganda a la empresa que está realizando la rehabilitación bajo el camino, está trabajando esa empresa de básicamente de. ¿Se lleva con ustedes? Del rastro, ya llegó casi al crucero de la crucerita de que llega a Santa Cruz y las hormigas, ya casi llega mañana la empresa, de por ellos, solo si nos habían solicitado posiblemente el libro, pero pues, cuando nos llega la maquinaria para cerrar por el. Yo ayer me fui a Guadalajara, ya traían 5, yo dije, ya van para Tepa. No, iban para acá. Ya vi, ya vi que no llegaron. Pero ya, bueno. Ya, ya claro, para ver dónde vamos a volver, nomás que andan medios loteados. Ya vinieron de logística, ya se vio todo, estuviste tú, ¿verdad, querido? Que la casa. Y hoy andan, ¿que dónde va a ser? Tú sabías hacer el pues yo creo que hay una persona. De todos modos, Nena les pidió que nos avisaran cuando fuera a llegar para estar todos presentes. Van a dejar pasar la semana de Pascua, de Semana Santa, van a ver. No, pues sí, porque se va a ver. Van a ver. No, es que no se puede mover maquinaria en Semana Santa.
Santa. El gobierno del estado se va a dar pasión de Santa y Pascua. Y no, pues se puede mover maquinaria en Semana Santa ni de Pascua. ¿No? ¿Por qué? Porque no se puede. No. Maquinaria pesada lo prohíbe el SST. Por la carga de trabajo. Lo digo yo, porque pues. Sí, pues porque toda la gente de vacaciones, no, no quiero pensar. Y no pueden maquinaria pesada por dimensiones. La quinta sesión de desarrollo rural. Muchas gracias.